Y este podcast llega a ustedes gracias a mis aliados de Harina Pan, porque no hay nada más rico y sobre todo que te haga feliz que comerse una arepa con Harina Pan. También llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos al Hijo Ser Feliz, el podcast. Aquí hablaremos de la montaña rusa de emociones. ¿Qué es la vida? De los cambios, de los distintos tipos de duelo. Porque quizás has vivido uno o más de uno y no te habías dado cuenta que eso era lo que estabas sintiendo, que eso era lo que estabas viviendo. Pero ¿cuáles son esos tipos de duelo? Quizás te tocó irte de tu país o tuviste una separación amorosa que te dolió en el alma, en el corazón de verdad. Te despidieron de tu trabajo o tu negocio se fue a la bancarrota. Tu médico te dijo que perdiste la salud. Te enteras que eres infértil y lo único que querías era ser madre. Esos y mucho más. Pero ciertamente el peor de todos los duelos es la pérdida de un ser querido. Eso es terrible. Así que en este podcast vamos a estar descubriendo y conociendo historias. También esas herramientas que nos pueden ayudar realmente a tener no solamente paz mental, sino también bienestar emocional. Así que los invito a que me acompañen en este podcast que va a ser definitivamente mucho aprendizaje para todos, porque podemos elegir también si nos convertimos en nuestra peor versión o en nuestra mejor versión a pesar de los cambios de la vida. Y hoy, en Elijo Ser Feliz, el podcast, tengo una conversación muy especial y para que tengan una idea de qué tan especial es. Es una de las muy pocas veces que me he puesto nerviosa, realmente nerviosa. Y es que mis invitados el día de hoy son mis hijos, Andrés y Miranda. Agradezco profundamente, por cierto, que a pesar de que no están acostumbrados a hablar en cámara, así, de esta manera, en una entrevista, y mucho menos en un podcast de su mamá, pues lo hicieron. Y lo hicieron con la mejor disposición y amor. Estaré agradecida siempre con ellos por eso y por mucho más. Pero hoy además van a estar escuchando y viendo una charla honesta, cercana, con el corazón. Conoceremos un poco más de ellos como persona y lo mucho que han avanzado luego de la muerte de su papá. Lo traumático que les tocó vivir. Sí, lo triste que fue. Eso está en mi libro El Hijo Ser Feliz, pero hoy se darán cuenta de que a pesar de todo esto que hemos pasado, del dolor, de una oscuridad terrible en la que vivimos por mucho tiempo, pudimos salir adelante, pero siempre, con paz, como ellos le dicen, en el corazón. Logramos eso que llaman el crecimiento postraumático y resignificar el pasado para poder vivir un mejor presente. Escucharán risas, reflexiones y una familia que eligió ser feliz. ¡Ay, Dios mío! Yo les voy a decir una cosa, ellos saben, yo tengo muchos años trabajando en televisión, yo he entrevistado a presidentes, expresidentes, cancilleres, artistas. Yo nunca había estado tan nerviosa para hacer una entrevista como esta, lo confieso. ¿Ustedes están nerviosos? No. ¿No? ¿Ni siquiera un poquito? Ah, bueno, maravilloso. Entonces entremos en materia. Yo quiero saber qué opinan ustedes y qué le pueden contar al público sobre cómo es María Alejandra Requena como mamá. ¿Quieres hablar tú primero? La que menos habla, la que menos le gusta hablar, okay, en cámara. Okay. Mi mamá es una persona que quiere hacer literalmente todo, todo el tiempo, no importa qué. Eso es verdad. Y se estresa y después, como dice ella, fue la gota que derramó el vaso. Es verdad. So ella hace todo y después se estresa y después algunas veces nos culpa a nosotros sin nada, o sea, puede ser, deje un plato en el lavaplato y ella, ¡oh, my God! Y así, pero eres muy buena mamá, aparte de eso. De lo estresada que soy. ¿Y ustedes no creen que si ustedes hicieran un poquito más para ayudarme, yo me estresaría menos? Ok, sí, pero el peor es que tampoco nos dejas. Tú haces todo sin que nadie diga nada. Lo que pasa es que me desespera tener los platos ahí en el fregadero. Está bien, pero un plato o dos no te va a matar. Les voy a contar una cosa. Yo soy tan maniática con el lavaplato automático que una vez Andrés llegó más tarde, ya todos habíamos cenado, y le dije, por favor, cuando termines de comer, pones tus platos en el lavaplato y lo pones a funcionar.
Yo me desperté el sábado a las 7 de la mañana y el lavaplato no lo habían puesto a funcionar. Y los platos estaban todavía ahí. Exactamente. Ma, dime una cosa, ¿lo volviste a hacer? No. No, ahí está, pero aprendió por lección, menos mal, gracias todavía a Dios. No, yo sé que no es fácil, yo sé que es complicado cuando uno trata, o yo por lo menos que me gusta mucho el orden, pero ustedes creen, bueno, sabemos que Miranda es un poquito más desordenada y sin embargo tú ordenas cuando no estás en la casa. Es como la generala, yo creo que, a ver, ¿quién de los dos se parece más a mí? Verga, ella tiene cosas tuyas, yo tengo cosas tuyas también, o sea, no sé. ¿Quién de los dos se parece más a Pa? Creo que yo. Él, ¿verdad? Sí. Yeah. Además, por tú tienes muchas gestuales de tu papá. Eso siempre me recuerda mucho a tu papá porque eres muy así. Y yo, por mi lado, soy muy mamá gallina. ¿Qué pudiera cambiar yo para hacer la vida quizás un poquitito más llevadera en casa? ¿O quizás por eso que se van a college fuera de Miami? Bueno, Dice que sí. Soy muy fastidiosa que se va de college fuera de Miami. Bueno, pero pudieras quedarte aquí en Estados Unidos y te quieres ir a Madrid a estudiar. Yeah. ¿Por qué Madrid? No sé, quiero otra experiencia en Europa. Eso es lindo. Además, me gusta más. Puedes crecer, no solamente aprender muchas cosas de su cultura. Andrés, ajá, tú dejaste el college. Yo lo hablo en el libro y ahora lo retomas nuevamente. ¿Por qué? Sí, sí. El último, como los últimos 6 meses, he pensado mucho en lo que quiero hacer aquí en el futuro. Y computadoras para mí siempre ha sido algo súper importante. También hice el curso en UM de FinTech. Me gradué del curso, me pareció súper cool, me gustó demasiado. Y fue algo que quería seguir estudiando. Y ok, está bien, los cursos están bien para certificarse. Pero un Computer Science degree me ayuda más en Estados Unidos. Pero había dejado el college porque al principio no sabía qué quería, o sea, no sabía qué quería estudiar. Y hay mucha gente que va para college y no sabe qué quiere estudiar y nada más está metido en el colegio porque el papá o la mamá, la fuerza, está metido en el colegio y porque tú vas a estudiar, porque yo digo que tú vas a estudiar. Y no importa, mano, si no sabes qué vas a hacer, no me importa, vas a estudiar. Yo quería ser esa mamá, bueno, y no pude. Y yo no la dejé. Eso es verdad. Pero qué difícil es cuando ustedes nos dicen eso, cuando uno tiene ya una expectativa, claro, de lo que cree que pudiera ser su vida, pero después uno se da cuenta que mi expectativa no necesariamente es la tuya, lo que quieres hacer. Que al final del día es mi vida. O sea, no sé, es... lo he ido aprendiendo. Sí, no, por fin. Oh my God. Wow. Eso tardó. Esto... Un poquito nada más. Bueno, pero solamente es parte de... Solamente 20 años, o sea... Pero es que es parte de ir aprendiendo a ser mamá. ¿Ustedes creen que yo sabía ser mamá? No. No. Exacto. Pero... Entonces, bueno, yo lo que aprendí de mi mamá y mi papá, medianamente hacía ciertas cosas. El Tito, mi papá, me hubiese quitado la cabeza si yo le digo que no iba a estudiar. Entonces, es parte de lo que uno quiere y aspira también para ustedes, pero poco a poco uno se da cuenta que ustedes van siendo, pues, sus propias personas, adultos ya, y toman sus decisiones. ¿Cómo se ven... o en dónde se ven, pero ustedes sobre todo como persona en 10 años? ¿Cuál es mi día? ¿En 10 años voy a estar casado con hijos o no voy a estar casado ni con hijos? 10 años tengo 30. Voy a estar viviendo... Bien. Ajá, voy a tener 30. Sí, señor. Sí, en 10 años. Ajá, sí, tendrías 28. 28. ¿Cómo se ven? Casado, 2 hijos... Casa grande. Eso es insólito. Oh. ¿Qué? Porque tú has dicho innumerables veces que no te vas a, bueno, que no vas a tener hijos. Ya va. Yo no voy a tener hijos si no tengo, o sea, como no como cuidarlos, pues, pero como tener estabilidad, o sea, económica. Porque el tío está bien jodido con los carajitos. Madre, el tío, disculpa, mi hermano tiene, Carlota tiene 4 años y Andrés tiene, y Marcelo tiene 2, perdón. No joke. O sea, eso es wow. Yo no sé cómo hacer. Yo aparente soy el babysitter todo el tiempo. Nos turnamos. Sí. Pero ¿cómo que? Tú lo has cuidado 2 veces en tu vida. No vale, que 2 veces. Tú sí exageras. Como 4. ¿Pero tú sí quisieras tener hijos? Uh-huh. Yo ya te respondo esa pregunta, mi amor. Pero no. ¿Qué, mi amor? Una tengo pregunta. Tiempo. Tienes tiempo para pensar, eso sí, y para hacer y para planificar un poquito tu vida, aunque la vida te puede cambiar así, uh-huh, de la nada, lo sabemos, y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero ¿les gusta la época que les tocó vivir o les hubiese gustado vivir en otra? Yo creo que sí. ¿Sí te gusta esta época? Es como, no sé, si hubiera nacido en los últimos 5 años, creo que me...
No, pero por ejemplo, bueno, claro, porque te toca mucho más allá. En el mundo. Pero es que a ustedes no les tocó fácil, porque con las redes sociales es algo que todos hemos ido aprendiendo, por ejemplo. Sí, pero que nos tocó una etapa, por ejemplo, yo en sexto grado tenía ya Snapchat, o sea, no era algo, o sea, es algo, las redes sociales es como yo crecí con las redes sociales. Claro. No es algo que ya creció y después entré yo o ya yo crecí y después entraron las redes sociales. Claro, pero fíjate, por ejemplo, para mi época y los que nacimos en mi época y antes de ello, no, las estupideces que habremos hecho en los adolescentes, por ejemplo, como adolescentes, quedaron ahí. En cambio, hoy queda todo plasmado en las redes sociales y puede quedar todo en internet. Entonces les toca ser mucho más cuidadosos. Ya que hablamos de épocas, ¿cuáles han sido los tres inventos, los mejores tres inventos que ustedes crean que hasta ahora hay? Inventos de... En general. Inventos míos. Puede ser desde el teléfono. De... No, de inventos tienes unos cuantos. Okay. Digo, por ejemplo, como el teléfono. Ah, yo voy a decir, no, vale, invento... creo que el AI, el ChatGPT, es una de las vainas más arrechadas que ha pasado hasta hoy en día. ¿Tú crees que llegó para quedarse? ¿Va a reemplazar, por ejemplo, a seres humanos en algún momento? Sí, lo más probable... Lo más probable no, sí, va a pasar. Porque ya hay aplicaciones, por ejemplo, que... te quitan editing, por ejemplo, el podcast como tal ahorita. En vez de editarlo, el mismo AI agarra los momentos más críticos, dependiendo en volumen, en cuánta gente, o sea, cómo estás hablando, lo que sea. Identifica los momentos, lo edita y te hace tus short clips para montar en TikTok, Instagram, lo que sea. Tiene criterio. Y tiene criterio. Pero claro, no tiene emociones. ¿Cómo manejas las emociones? Es que las emociones, en realidad, las decisiones malas usualmente se hacen con las emociones. Entonces el AI sin emociones te hace todo es a lógica. Entonces él piensa que esto es lo más lógico, pum, te lo hace, te lo edita. Bueno, me parece que entonces tenemos todavía esperanza si la parte emotiva y la conexión es muy importante todavía. Yo creo que se puede combinar las dos cosas. Okay. Esa es una de las cosas que causa incertidumbre a muchas personas. Claro, pero nosotros somos incertidumbre en otros momentos de nuestras vidas y sabemos también lo importante de estar agradecidos. Aquí hay una festividad muy bonita que se celebra en Estados Unidos, que se llama el Día de Acción de Gracias. Y ese día, para mí, se ha convertido en uno de los mejores o más especiales porque tenemos ese momento para, antes de cenar, dar gracias, o después de cenar, para dar gracias por lo que ha pasado en nuestras vidas, por esas personas que tenemos en nuestras vidas, por las experiencias. ¿Por qué están agradecidos ustedes? La salud, como, o sea, día a día, los privilegios que tenemos, que... En realidad se ve, we look over them, no es algo que tú piensas que todo el mundo debería tener cuando la mayoría no lo tiene. Entonces, no sé, como nuestro día a día, estoy muy agradecido de lo que tenemos. De por ejemplo, me voy a estudiar ahorita a UF, me parece que poder pagar el colegio, pagar la estadía, todo, comida, es algo que bastante gente no tiene. Uh-huh. ¿Y qué quisieran? ¿Miranda? Andrés habla mucho y yo no hablo. Speechless. Entonces, el colegio, mi mamá, mi familia. Ah, yo decía, ya yo decía, a lo mejor se le olvidó su mamá. pero amo a mi mamá, amo a mi hermano, amo a toda mi familia y por eso estoy agradecido y me siento que estoy en Thanksgiving, pero exacto. Thanksgiving queda a 3 meses. Bueno, por allí, dependiendo cuando salga este podcast. Pero Andrés, ¿cómo crees tú que, por ejemplo, Miranda, yo que tú dijiste que quería ser papá, ¿cómo crees que Miranda sería como tía y cómo crees tú que serías como papá? Ella como tía sería... La mejor tía que existe, vamos a ser honestos. Please. Bueno, sí, lo dijo ella, no lo dije yo. Vamos a ver si es verdad. No. Vamos dile, a verdad. Dilo ti. Dilo ti. Tú, bueno, tú, vamos tú, a ver. Tú. yo creo que sí sería buena tía. Uh-huh. O sea, es súper laid back, súper relajada. Es buena con los carajitos como Carlota y Marcelo. Ella es buena con ellos. Pero creo que también ella va a tener sus vainas. ¿Qué? Porque tiene su carácter. Claro. Ajá, entonces, tiene su carácter. Si tengo hija, no le vayas a pegar nada tuyo, por favor. ¿Por tú qué? Tú eres insoportable. Ojalá, a veces. Ojalá no quiero... que le vaya a salir una hija que sea igualito no. a mí. Y no. Tengo una Miranda tiene carácter fuerte, pero es muy dulce. Es sí, muy es dulce. Dulce, pero Dios mío, no. ¿Y tú cómo serías como papá? No sé. O sea, tiene que ver cuando llegue el día de que, pues, en realidad no sé qué... No es algo que te enseña, no es algo que yo te pudiera decir.
Bueno, les voy a decir, por como los he visto con Carlota y Marcelo, son muy cariñosos los dos, pero al mismo tiempo también pareciera que fueran a ser disciplinados, porque les gusta medianamente el orden y que se comporten. Así que ya bueno, los veré en ese momento que pase. Porque tú eres así con nosotros. Sí, ahí se parecen obvio. A mí definitivamente. Entonces, cuando pasan unas vainas que no... que no me gustan, pues tú nos has enseñado a nosotros cómo hacer las cosas, yo también les digo, epa, carajito, te voy a meter una nalgada. Está bien, bien. No a la violencia, Andrés, no. Una nalgada está bien, okay. Vale. Ok, pero vamos a ser honestos. Mentira. Eso es, claro que no. Mentira, al revés. Antes a nosotros nos dan, miren, miren. I'm talking hablemos de ellos. Hablemos de disciplina. Ellos, ahorita no. A mí, estoy hablando ah, por eso nosotros. Oh, a nosotros sí. Nosotros. Ojalá fuese sido nalgadas nada más. Él me daban correazos. Bueno, yo él me daban chancletazos, así, un zapatazo, ¡pum! Y todavía te digo una cosa, ya yo estaba casi... Yo tenía 16 años la última vez que el Tito me dio un correazo. A mí 16. Nunca me han dado un correazo, gracias a, mí sí. a Dios. Pero no fui yo. Yo sé que no fuiste tú. No fui yo, fue papá. Pero ¿pero te lo merecías o no te lo merecías? Sí, me lo merecía. Ah. Se había escapado de la casa para ir a ver una novia. En bicicleta. En bicicleta. Eso es dedicación. ¿Por qué tú has sido tan tremendo con las porque muchachas? ¿Cuál es el...? Me gusta joder. Es como... no es cool, es como... Mira, no sé. ¿Sabes que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención? Y lo hemos hablado en privado, y más por lo que pasó con la muerte de Pa, que pues vamos a conversar sobre esto. ¿Ustedes creen que lo que han pasado, el dolor que les tocó vivir y el trauma cuando murió su papá, puede afectar sus relaciones futuras con otra persona para evitar quizás sentir dolor? Andrés y yo hemos hablado de esto, y sí. Sí, ¿verdad? Claro. Es difícil. A ver, ¿eso creen ustedes que fue después de lo de Pa o ya desde antes? Después. Ya. Yeah. Antes era muy affectionate, era, me gustaba. Uh-huh. Sí. Después era, no sé, era como cold-hearted, ya era... Corazón frío. Sí. Pero déjame decir, la relación después de que tú te juntaste con Luciano. Uh-huh. Porque yo tenía, no como un problema, pero era como yo siempre te veía a ti y a papá como juntos en el amor y toda vaina. Cuando falleció él, las relaciones, o sea, yo tener una relación con alguien ya no era, no sé, no era tan fácil porque no tenía como someone, no sé, como la guía, pues. Ustedes eran como la guía. Pero tú viviste ese amor con nosotros, tú nos veías claro, viviendo desde el amor. Pero después que pasó lo de papá, no era, o sea, no sé, me costaba. Como, pues, no tenía también... O sea, si te preguntaba a ti... te pregunto a ti ahora, porque... O sea, eres mujer y tú sabes lo que quieres, lo que quieren las mujeres. Entonces, perfecto, pero... No sé, era difícil como encontrar a alguien de... Estar en una relación así íntima, amor y vaina, bueno... De lo novia. Veía. Exacto, de novia. Y ahora, ya después que te juntaste con Luciano, ya es como... No sé, lo veo más, entonces... Como me gustaría más estar en eso, pues, no es... Una relación más estable. Sí, exacto. No ¿pero sé. Es más por eso o miedo a sentir dolor otra vez porque quizás una relación se pueda terminar? Y creo que eso es mi issue, porque, o sea, me puedo problema. Meter una... sí, mi problema, pues. Puedo tener una relación y después, o sea, si terminamos es tipo, ok, terminamos ya, like, whatever. Sí, sí. Entonces, obviamente... O sea, no te quedas pegada en la relación, no te enamoras, no te permites enamorarte... ¿O es que de verdad hasta ahora no ha llegado la persona indicada? Oye, estás joven, por supuesto. No ha llegado la persona, yo he hablado con... Ya hablamos de esto. Sí. Uh-huh. Ella piensa que no se ha enamorado, que es mentira. Pero es que no ha llegado la persona correcta. ¿Quién no es feliz comiendo una arepa? Díganme ustedes, yo soy feliz, a mí me hace inmensamente feliz y más si es de harina pan. Porque ha estado en los momentos buenos y no tan buenos. Allí nos ha acompañado para definitivamente hacernos sentir mejor con una rica arepa. Los invito a que escaneen el código QR que ven en sus pantallas si nos están viendo, pero si nos están escuchando nada más, podrán encontrar la información en la descripción de este podcast, porque elegir una arepa de harina pan es elegir ser feliz. En Opción Yo puedes encontrar el apoyo que necesitas para cada vez sentirte mejor, cuidando tu salud mental y tu bienestar emocional. La terapia puede realmente ayudarte a ser tu mejor versión. Ahora, ¿quieren saber cómo? ¿Quieren tener más información?
escanea el código que estás viendo en tu pantalla o ve a la descripción de este podcast y allí vas a encontrar el link que te dará toda la información que necesitas. Elige ser feliz y eso sí, comienza a trabajar en ello con Opción Yo. Y renta un espacio audiovisual ideal. Yo grabo, como se pueden dar cuenta, en Gravity, quienes son un one-stop studio, un espacio donde no tienes que preocuparte por nada, ya que ellos cuentan con todo, desde los backdrops, la iluminación, salas de espera, de maquillaje y todo lo que puedas necesitar en tu sesión de fotos, por ejemplo, o si es un video, o si es un podcast como este, o la creación de contenido y mucho más. Así que los invito a que visiten su página web gravity.com o síguelos también en sus redes sociales, @gravity, para conocer más sobre sus servicios. Les comento, tanto Miranda como yo vamos a terapia. Andrés fue a terapia cuando recién falleció su papá. Yo lo obligué a ir a terapia, me odió por eso en aquel momento. Pero sin embargo, Miranda sí lo ha seguido. ¿Te gusta ir a terapia, Miranda? ¿Por qué sigues allí? Que es algo, yo puedo opinar desde mi punto de vista. A mí me parece maravilloso que tú lo hagas. Pero, ¿te sientes en confianza para hablar todo lo que quieras? Bueno, sí, porque he tenido la misma por 6 años. So. Pero yo sí creo que puede ayudar. Andrés, tú estabas negado a ir a terapia cuando falleció pa. ¿Crees que en aquel momento te ayudó? No. ¿No te ayudó? Andrés no quedó en la terapia. Sí, es verdad. No sé. ¿Pero por qué crees que no te ayudó? Y fíjate que después de esa primera cita me dijiste que te hiciera otra cita. Porque yo sé que no me ibas a ladillar hasta que hiciera otra cita. O sea, era la única forma que tú me dijeras, ok, no te la dije más, pepa la cita. Yo te decía, ok, otra cita. ¿Y si no crees en la terapia, por qué me mandaron a terapia? Tú, sobre todo, me mandaste a terapia el 1.5 años. Bueno, pues tú estabas un poquito loca. Vamos a hablar claro. Yo no estaba loco, yo nada más estaba malcriado. Mira, Andrés. Okay, estaba como muy... Okay. Él tenía mucha rabia. Ajá. Y él iba y teníamos como un... ¿Cómo es que se hizo eso? Una rueda. Sí, un neumático. Un neumático, okay, de camión. Sí. Y Andrés iba con un martillo. Es como un martillo grande, gigante, sí, una mandarria. Y iba, sí, y le pegaba eso por toda la rabia. Le daba y golpes a la pared cuando se bañaba, recuerdo. Este es el mismo, un psicópata, yo. Este no. Es el mismo tipo que no cree en la terapia, pero lo necesitaba. Es que, ¿sabes qué, André? Pues evidentemente yo nunca vi lo de las etapas del duelo. No es algo que uno googlea, que uno busca. Y hay las primeras etapas es precisamente negación. Los tres estuvimos en esa negación, ese shock, el no entender nuestra nueva realidad, nuestro nuevo presente luego de la muerte de Pa. Y viene también la siguiente etapa, es la ira, la rabia. A ti lo que pasa es que se te mezclaron las dos desde un primer momento. Y yo sí creo, viéndolo desde afuera, y no sé, Miranda, qué opina, que cuando tú comenzaste la terapia, comenzaste a hacer otras cosas para tratar de drenar un poco eso, incluyendo cuando fuiste a surfear, porque querías de alguna manera en Portugal surfear con tu tío, con tu primo, porque tu pa surfeaba. Sí, y entonces querías esa conexión, pero eso lo lograste gracias a que fuiste a terapia. Yo no creo que fue gracias a terapia, fue más como estar en familia. No, definitivamente no tenía ayuda. Nada que ver. Esa con la, es una terapia, con la terapia maravillosa. Fue más, ok, fuimos a Portugal, estaba con el tío, estaba con Nacho. Y era algo que, o sea, ellos surfeaban, podía pasar el tiempo en familia, estaba con otros hombres también. Cuando pasó, sí, su papá, o sea, los quiero mucho, pero verga, pana. O sea, no había otro hombre en mi vida. Sí. Yo, por lo menos con Nacho, que es mi primito chiquito, o sea, la pasé súper bien con él. Entonces él que vamos a surfear, vamos a joder, vamos a tal, no sé qué vaina. Y el tío chino es una joda. Entonces él también le gusta joder, sí, full. Entonces por mí, no sé, las pasaba súper bien con ellos. Y me quitaban la mente de todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Pero no sé, era un momento difícil, pero no creo que la terapia, pues yo... O sea, la terapia es como decían ustedes, si, la única forma que sirve es que si tú le dices todo y crees en la vaina. Y haces el trabajo. Exacto. Yo no le decía todo. Y me hacía preguntas, o sea, me hacía preguntas y yo le decía por acá o por allá, pero no le decía directo. Entonces siempre es como que, Andrés, tenías que hacer esto o tal, o advice, pero en realidad no le paraba atención. Pero ¿con no alguien hacerlo. Hablaste sobre realmente todo lo que sentías? Porque sé que tú buscas de protegerme mucho, igual a tu hermana, pero sobre todo a mí. ¿Contigo hablaba? No, por eso digo, él se cerraba mucho. No, sí, eso no es verdad. Yo lo hablé bastante con Javi y con Sebas, que son dos amigos míos de carajitos. Uh-huh. Y eran cosas que yo hablaba con ellos, pues
no sé, eran como mis panas y yo sabía que lo que le decía a ellos era más bien así que, bro, estoy aquí, los que vaina, pero hablaba burda con ellos. No hablaba con ustedes, pues ustedes era, no les quería lanzar como otra bomba encima. Pues ya ustedes dos ya estaban frágil. Uh-huh. Y no sé, ya era como... Sí, te ríes, pero es verdad, estábamos muy frágiles las dos, estábamos... Ay, no. Cada uno trataba de proteger al otro. Y la realidad es que en ese proceso nos guardábamos mucho. Por eso al menos sé que Miranda le ayudó cuando yo comencé a hacer la terapia. A mí no me gustó mi terapeuta inicial cuando ustedes me mandaron a terapia y lo hice, pero sí hacía el trabajo, cosas que ella me decía. Y de hecho, por eso es que después retomo la terapia, intento nuevamente, con otra persona, a través de Opción Yo, y sí hubo esa conexión, sí hubo ese clic, y me di cuenta que podía contar lo que estaba pasando, sin pena quizás, porque muchas veces crees que te van a juzgar, y la realidad es que ese profesional está ahí para ayudarte, claro. Que eso es lo bueno. ¿Creen, no, vamos a preguntarle mejor, ¿qué recuerdan más de Pa? Cuando me llevaba el partido de béisbol de regreso a la casa y me puteaba porque no jugué bien o no le hice swing a esa pelota que fue strike o... Verga, pero... Después ponía AC/DC o ponía Switch Out of Mind y eso. O sea, me acuerdo, burda fue de Switch Out of Mind, de la canción, porque la ponía siempre. Pero sí, eso, cuando estaba manejando de regreso los partidos, eso fue, Dios mío. Era una mezcla de regaño y... Sí, yo estaba caminando en Uber bueno. O me iba caminando por la casa, pues, Dios mío. ¿Tú, Miranda? Por ejemplo, como Andrés estaba diciendo lo de béisbol, me acuerdo que papá era, por un segundo era como coach. Ajá, sí, unos meses. Y le decía a los niños, focus. Que es focus, que es enfócate, pero él decía fuck us. Que evidentemente es una grosería. sí, lost in translation, como exacto. Dicen. Sí. Pero Miranda, ¿sabes qué? Tú en tu práctica de ensayo del essay para college, ajá, escribiste sobre la risa de Pa. Sí. ¿Eso es algo que recuerdas como bonito, por supuesto, de momentos con tu papá? Bueno, tampoco que me lo puedo olvidar, porque él tenía una risa más, o sea... Sí. Loud, lo dirían en inglés. Like obnoxious. Super alta, like, sí. Wow. Sí. Entonces, obviamente, eso siempre lo van a tener en la mente. También como... Estornudaba. Porque eso me lo pegó a mí. Sí. Entonces, gracias. Pero, ajá, eso es todo lo que me... Sí, su papá estornudaba muy fuerte. Sí se escuchaba en una cuadra. Y de los dos, la que sacó ese estornudo es Miranda. Entonces, cada vez que estornuda, es imposible no acordarse de su papá. Obvio. Y Andrés tiene uno que es como mi mamá y hace achu, achu, achu. Sí, el de ella es un trueno. Es verdad. Prefiero uno que varios así, achu, achu, achu. No, yo prefiero mi achu, 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 vale. A veces la gente ni sabe qué coño estoy haciendo yo. Es verdad. ¿Qué pasa? Es verdad, y está estornudando. Oye, y así es, bebé. André, fíjate que ahora cuando estabas recordando esos momentos con tu papá, y hay muchos más, por supuesto, pero pues me llevó hace un par de años donde me dijiste que tú no recordabas lo que era ser feliz. Sí, es que verdad. Tú no sabías lo que era ser feliz. ¿Has cambiado opinión? Sí. Full. O sea, ya es otro, no sé, es otro momento, es otra... Es una etapa donde... No sabía qué quería hacer con mi vida. Las vainas en la casa no estaban bien. No sé. Estaba como all over the place. No estaba en un lugar bien. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí. No tiene nada que ver con la terapia. No fui para terapia. Ya estoy no, bien. No, fíjense que en aquel momento cuando lo hablamos, y yo por supuesto con lágrimas en los ojos, porque se pueden imaginar que uno como mamá a su hijo le diga eso, le dije que lo que pasa es que estaba... tan lleno de dolor y de incertidumbre y de no saber qué hacer, que eso nublaba los momentos felices que había tenido con su papá o en familia, que habíamos tenido todos. Pero yo creo de verdad que la felicidad es una elección. Miranda, ¿sabes qué? Una vez Andrés me comentó, en una conversación no hace mucho, por cierto, que algún día yo iba a entender el por qué había pasado lo de Pa. Yo sí, le dije... Me sorprendió y le dije, ¿en serio? Yo pensaría que lo voy a entender cuando vaya al cielo yo también, y a lo mejor ahí
entenderé por qué pasaron las cosas. Sí lo acepto ya, evidentemente, pero entenderlo a veces es como complicado. Ahora quiero pensar que esto pasó y de alguna manera se transformó tanto dolor en poder ayudar a otras personas, en poder contar lo que pasó para que sepan que no son los únicos que han pasado por tanto dolor, sino que nosotros pasamos por un dolor terrible también. Y sin embargo, eso se puede transformar y podemos en este caso ayudar a otras personas. ¿Tú crees que tú entenderás lo que pasó en algún momento? Sí, o sea, yo ya entendí lo que pasó. Like. ¿Lo aceptaste? Obvio. ¿Y lo entendiste también? ¿O es aceptar nada más y saber que, bueno, esto fue lo que nos tocó vivir? Lo acepté y lo entendí, o sea, like, yo no elijo todo. Exactamente. O sea, yo ya sé, like, tocó porque me tocó ya, like, punto final. Eso no quiere decir que no sea difícil. Porque, obviamente, por ejemplo, cada día del padre es muy, muy, muy difícil. Navidad, Año Nuevo, yo digo que no hace falta una fecha en especial. Lo que pasa es que en esos momentos uno ve al resto, por ejemplo, ustedes con sus papás, y puede ser complicado. Quizás eso, y lo hablamos en un momento, fue agradecer para entender y poder aceptar, fue darnos cuenta que podemos agradecer el tiempo que tuvimos con él y que era mejor haber tenido ese tiempo que no haber tenido nada. Como tú dijiste en una oportunidad, pasé poco tiempo contigo, pero 12 años es mejor que nada. Yo sé. Pero ¿creen que esto quizás los ha ayudado a entender la importancia de ser agradecido? ¿De tener esos momentos en la vida? ¿De compartir? Sí. Sí y no. Porque cuando después de lo que pasó con papá, yo pasé como 2-3 años que no me gustaban las vainas familiares. No me gustaba ir para, así sea una parrilla, cena, lo que sea. No quería ir, pues no quería estar con familia, pues no sé, me daba como, no sé por qué en realidad. O sea, me daba como un feeling raro, no me gustaba. Y fíjate, Andrés, y eso pasa, por amor a Dios, uno tiene que entender cuando uno vive un duelo que no todo el mundo lo vive de la misma manera y no todos los días son iguales, porque habías dicho que querías compartir con la familia y eso sucede. A veces que uno quiere compartir y hay veces que no quieres nada. Claro. Pero no sé, pues ya hoy en día ya, o sea, me gustan las cosas familiares, quiero ir, pasar el tiempo con ellos, no todo el tiempo, pero sí, o sea, ya es, ya no es lo mismo, ya me gusta ir y la paso bien allá, pero no sé, ya con lo de papá era raro. Claro. Como los feelings eran raros, no era, no sé, no era. El que ya no estuviera era muy raro, el que ya no estuviera, sí, en casa. Sí, exacto. El tiempo era raro, porque a veces parecía que había pasado muy poco y a veces parecía que había pasado muchísimo tiempo. Sí. Desde la muerte de él. No sé. En la casa hay fotos, en sus cuartos hay fotos de Pa. En sus teléfonos tienen imágenes, pues por supuesto, para recordarlos. En las redes sociales están, al menos en las mías. Hay una pregunta, y algo fuera de tópico completamente. ¿Por qué los jóvenes borran los posts? Pero a ti te gustaría, ¿tú tuviste brackets o no? Sí, brackets son los aparatos, los frenillos, dependiendo de este, para imagínate tú que tu Instagram todavía la gente pudiera darle hasta abajo y ver tus fotos en brackets. Bueno, pero yo he puesto TBT donde realmente no me veo muy agraciadita. Bueno, pero son TBT que eliges tú. Y los luco con orgullo. Son TBT que eliges tú. Ah, bueno, eso sí. Bueno, pero eso que tú tenías en tu post también, en dado caso, lo tenías Lo tú. Elegí cuando tenía 14 años, que ya a los 20 no pienso que yo hubiera posteado eso. Ah, bueno, eso también es verdad. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, ¿no tienes fotos de Pa? ¿Ah? No tienes fotos de Pa. Yo sé que no hace falta tenerlos allí. No, yo sé, feet. En tu teléfono tienes miles. Pero yo sé que no hace falta tenerlo allí. Los tengo en mi story. También no nos tomamos muchas fotos. Okay. Eso es verdad, y quiero que sepan, porque el otro día alguien me criticó como que yo no ponía muchas fotos de él con ustedes pequeños, y lamentablemente, a ver, por un lado, nosotros compartimos muchísimo, es verdad, pero tu papá era piloto, y sí, viajaba, pues no siempre estaba, bastante. Y no siempre le gustaba tomar fotos ahí, entonces podemos decir que Miranda salió a su papá, entonces también, porque no era de este medio o de esta época que pues todo uno como que lo registra. Volvamos a casa. Ya hablamos de... ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? Cuando estaba dormido en el sofá. Miren, Miranda le hace mucho bullying a su papá. Pero él no hace bullying realidad. También, vamos a estar claros. ¿Él te hace bullying con qué? ¿Con qué no? Ya, ¿con qué no? Pero ajá, esta vez sí, yo decidí que le iba a hacer bullying.
Y esto fue una de las veces que él se... una de las muchas veces que él se quedó dormido en el sofá, como siempre. Y Andrés y yo decidimos que agarrar un spray que tenía agua y echárselo en la cara y grabarlo. Entonces tenemos un video donde él estaba durmiendo, le echamos el spray y enseguida salimos corriendo y él... ¡Carajito, ven para acá! No, él dijo, ¡coño, vale, qué pasa! Y, ajá, y esto, o sea... ¿Tienes video de eso? Que le hicimos, o sea, antes él se podía quedar dormido con la boca abierta y yo le metía pitillos. Exactamente. O le hacía así la nariz y hacía. Y sacaba. Entonces, obviamente, están esos momentos, pero ese lo tengo grabado. Ese lo tienes grabado y tienes grabado otros también donde él iba bajando la escalera, iba a bajar la escalera. Y tú le estabas haciendo sonidos y lo estabas grabando. Y él contestó con una grosería gestual. Porque normal. Sí, tú le hacías mucho bullying, Miranda. Definitivamente. Sí, pero Andrés también. Claro. O sea, no. Me culpes, pero el peor que a mí después me... yo no le podía hacer mucho bullying. O sea, eso es verdad. Tú eres la consentida, tú claro. Lo sabes. Sí. Tú lo manipulabas, pero impresionante. Yo no creo que es manipular. ¿Que no? Creo que... carisma y tal. Sí. Está bien. No. O sea, él me amaba mucho y decía algo y lo hacía por mí. No es manipular. Sí, no, hombre. Tú lo que le dijeras, él lo hacía. Con Andrés era distinto y yo trataba de ser ahí un poquito el equilibrio. Pero ¿saben qué? De eso se trata, y lo he comentado muchas veces, y en la conferencia, de hecho, hablo de eso también, del resignificar. A veces muchas personas, y es normal en un principio, por supuesto, y por un buen tiempo, te enfocas en lo que ya no tienes y no ves todos esos momentos maravillosos que tuvimos juntos, que pudimos compartir, donde nos reímos. Y eso es lo bonito, es agradecer a, pues, esos momentos, la oportunidad de haber vivido esos momentos de risas, de compartir, de felicidad. Y así fueron muchos, gracias a Dios, a lo largo de los años. Si le tuvieran que decir algo a alguien que esté pasando en este momento por la pérdida de un ser querido, ¿qué sería? No es el fin del mundo. O sea, la vida sigue, no va a pasar nada. Sí, duele, que jode, duele, que jode. Pero no... O sea, tu vida sigue. Acuérdate que la vida de ella es diferente a la vida mía. Uh-huh. Lo que le pasa en la vida de ella, claro, yo estoy aquí por ella. Pero al final del día es la vida de ella. Si ella hace que me tenga un hueco y llorar los próximos 2 meses. Pero o sea, tú me no decías, ma, sal, no te quedes aquí. Claro, pero es que no puedes quedarte en ese momento, pues. ¿Por qué te...? O sea, hay lo bonito y hay lo feo. ¿Por qué te vas a quedar en lo feo? Uh-huh. Si camina un poquito más y estás en lo bonito. Claro, porque claro. En el momento es difícil también, ¿no? Comenzar claro, a apreciar difícil, eso. Pero, toma tiempo, o sea, tienes que ser paciente. Yo creo que sí, eso demasiado. Es fundamental. Todo pasa por alguna razón. Aunque no lo quieras aceptar o no lo quieras ver, porque me ves así. Porque Andrés nunca ha hablado así en su vida. Jamás, es verdad, tiene toda la razón. Estás asombrada. Sí, tiene porque, toda la razón. Hello, Andrés bueno, y porque yo hemos hablado mucho de esto. Y Andrés siempre decía, deja la huevona. Pero aquí es se está poniendo todo. Pero bueno. Es verdad, yo les estoy diciendo, deja la huevona, pero en palabras más nice. Porque yo sé que duele. No tienes la confianza para decirle claro. A todo el mundo eso. No, es que duele y duele muchísimo, duele, esa es la verdad. Pero es o sea, lamentablemente es el ciclo de la vida. La gente uh-huh. Nace y muere. Es lo único. Sí, lo único que no sabemos exactamente cuándo vamos a morir. Sabemos cuándo nacemos. ¿Qué piensan que haya escrito un libro yo? Finally. No sé. Muy bien. Que yo creo que te ayudó bastante porque... Compré el libro. Uh-huh. ¿Qué opinan de mi salida de CNN también? Y que hablo tanto del tema de paz. Bueno, yo te he dicho... Del duelo. Si tú quieres hablar de eso, habla de eso. Sobre lo de CNN, yo te he dicho desde hace tiempo que salieras de eso. O sea, que ya era como que haz tu vaina, no tienes que estar... No sé, tú eres... A ti te va bien sola. O sea, cuando haces lo que tú quieras y lo que tú dices que vas a hacer, lo haces, te va bien. Entonces no tienes por qué estar metido... Sí, CNN, qué pinga CNN. Pero tú eres mejor. O sea, así te lo pongo. Fácil. Y lo de hablar de papá me parece que ya es un topic que no sé, que ya hablamos bastante. Uh-huh. Que ya no les importa que yo haga este trabajo ahora de hablar del duelo constantemente hablando de ello, ¿no? No, pues yo creo que si tú no quieres hablar, háblalo.
pero claro, yo no lo voy a hablar. Yo creo que tú como una persona va a hablar de, sobre eso, es súper importante. Porque tú, de todo el mundo, o sea, sufriste con lo de papá, más calarse a nosotros dos. Yo no sé cómo lo hiciste. No, pero fue fácil la adolescencia, sí, de ustedes pasando por ese proceso. Por eso. Entonces, si alguien calificaba para hablar de eso, Andrés, eres tú. No fue fácil. Sí, tú fuiste más fácil, más llevadera. Andrés dejó el béisbol y pasó por muchas etapas donde esa rabia y esa negación y ese dolor, uh-huh, pues terminaba pagándolo con mamá. Lanzaba rumba sin que ella las supiera. Ah, eso también lo hacía. Mano, yo era bien. Yo era un pega. Exactamente. En una de esas fiestas llegaron a tumbar un lavamano completo al piso. Cuando llegué a la casa, el lavamano en el piso. Claro que tuve sí que cambiar la grama, el pasto del césped, dependiendo cómo le llamen, en una oportunidad porque no lo arruinó dar, por completo. Pensé que no se había dado cuenta. Y cuando llega y que, Andrés, la grama, ¿por qué está aplastada? Coño, mamá, no sé. Llovió mucho. ¿Saben qué hacía? ¿Qué hacía él inclusive? Él cobraba, él le ponía hasta una cintica a la claro, gente que vale iba a la casa a hacer hacías la fiesta. Yo les cobraba, yo iba para el colegio. Mira, ella me decía, ella me decía que se iba para México, por darte un ejemplo. Y ella no me quería decir qué día, porque ella ya sabía que yo iba a hacer algo. O no sabía qué iba a hacer. Ella el miércoles me decía, me voy el viernes. Yo el jueves estaba en el colegio. Ella me decía el miércoles en la noche. El jueves ya estaba en el colegio con las wristbands, vendiéndolas. Mano, los primeros 20 hombres me salen $20. Los 20 a 50 son $50. Si no compraste, son 100. Olvídate. Y ya el sábado era rumba en la casa. Todo el mundo se llegaba. ¿Saben qué es lo peor? Que de toda esa época, estas son lo que llaman muchos muchachadas. Pero de toda esa época, luego que falleció papá, pasamos muchos momentos duros. Sí. Por el comportamiento que tenía. Si yo sí quiero pensar que la terapia puede ayudar en esos procesos cuando se está por la adolescencia y también mezclado con tantos sentimientos. Hay una pregunta que me hacen muchísimo y yo quiero que ustedes la contesten. Y es, ¿qué piensan ustedes, qué pensaron en su momento y qué piensan ahora de mi relación con Luciano, inclusive que nos hayamos casado y que vivimos ahora todos juntos acá? Si ella encontró eso en, bueno, Luciano, Nano. Uh-huh. Nada, nosotros estamos felices, o sea, chilling. Chilling, sí, no sé. Si ella está feliz, por nosotros no hay peor. ¿Y cómo se llevan? ¿Cómo es la dinámica en casa? Como cool, no sé, es como, o sea, yo lo quiero mucho. No sé, o sea, es como normal, pues el día a día no cambió. No, uh-huh, es algo, nada más está como, está Nano y ya. No es mucha diferencia. Me gusta que hay otro hombre en la casa porque, o sea, no sé, tengo vainas de hablar con él, uh-huh, hablamos paja, lo que sea, pero yo me llevo bien con él. No, igual tú, a veces llegas al colegio y te sientas a hablar con nosotros. Sí, porque cosas pasan en el colegio y estoy estresada y no me gusta el colegio, entonces lo voy a hablar pero con alguien. Pero es tu último año. Ya vas a salir del colegio, es tu último año, ya te vas a graduar. Y todavía no me gusta el colegio. Eso no cambia nada. Pero es que, o sea, si tú no estás, algunas veces yo le digo, no, I'm like, no vas a creer lo que pasó en el colegio hoy. Y él me dice, ¿qué pasó? Y lo hablamos. O sea, hello. Ay, bueno, no. Vamos a finalizar ya entonces esta conversación de hoy diciéndole a ustedes dos, gracias por estar aquí, por permitirse hablar y abrirse un poquito, por ser el apoyo que han sido para mí durante estos últimos años. Sin ustedes creo que no lo hubiese logrado. Sin las locuras de Andrés tampoco estaría tomando pastillas para la atención. Mi pastilla para la atención se llama Andrés, por si acaso, si no les comento. Pero todo eso es parte de la vida. Es la montaña rusa de emociones que es la vida. Y quiero agradecerles infinitamente de verdad por todo, por el apoyo. Y saben que pues aquí voy a estar para siempre con ustedes. Una vez Andrés me preguntó en un diciembre que por qué le regalaba. Le hice un regalo, un suéter, no recuerdo. Me dijo, ma, ¿por qué me regalas? Y le dije, porque eres mi hijo y te amo. Y te voy a amar toda la vida. Creo que los dos saben lo mucho que los amo. Creo que los dos saben lo mucho que los fastidio abrazándolos.
Y espero que a pesar de lo que pase y los momentos que puedan estar viviendo, sepan que pueden contar conmigo también. Okay. Oh, you're so cute. Thank you. Ay, te amo, pero no, ella mira, ella es así, ella tiene, hay algo que le llaman tough love, esa es Miranda, ¿verdad? Es que ni abraza. No, mira, ajá, abrázame. Ahora sí, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias a mis aliados y amigos por ayudarme a hacer posible este podcast. ¿Quiénes son ellos? Gravity, Harina Pan, Opción Yo. En la producción, Lila Alvarado y Rebeca Herrera, pero también en la edición está La Colmena Films, en manos de Carlos Enríquez.